Bueno, buenas noches. Yo creo que lo principal del partido fue tratar de montarme arriba de los bateadores y tratar de cuidarme de los nueve bateadores, tú sabes. Yo creo que al mezclar los picheos rompientes con la recta y montarme sobre ellos, yo creo que esa fue la clave fundamental de la salida mía de hoy y mantener la bola baja. Yo creo que eso fue todo lo que traté de hacer y cuando tuve un hombre en base, traté de no desenfocarme y tratar de lanzar la bola por lo menos un poco incómoda lo más adentro, tú sabes que no puedan extender los brazos. Yo creo que en ese inning pude sacar el cero, con en tercera y segunda y un out. Noche. Bueno, mi impresión, lo primero, es contento de que ganamos y ya, como dijo Raúl, el gran trabajo que él realizó. Ya venimos viendo esto por años, algo que a mí no me sorprende, y a mí como segunda base me gusta estar detrás de lanzadores como él, porque tiran strike, tú no pasas mucho tiempo en el terreno y tiene que estar preparado en cada picheo. Y los muchachos, la energía ha estado, yo diría que mejor que ayer. Tanto los fanáticos, que es lo que nos empuja a nosotros cada día a salir a ganar y a hacer un gran trabajo. No, yo creo que cuando uno sale a lanzar, uno trata de tirar el strike, tú sabes, uno siempre trata de tener lo menos posible a los jugadores en el campo. Yo creo que a veces me preguntan, a veces me relajan los amigos míos, me dicen, no, que te vamos a dar palo, te vamos a... Y yo le digo, no, pero a la pelota que le van a dar. A mí yo no tengo problema con eso, yo la voy a tirar para ahí. Y entonces, tener un segunda base como Robinson, yo creo que eso uno... tú sabes, se pone contento, emociona tener un pelotero de ese nivel en el campo cuando uno está lanzando. Bueno, sobre la alimentación, yo creo que yo como lo que engorda por mi trabajo yo creo que no cojo libras, pero la comida que yo más como es arroz y habichuela todos los días, de la tarde y en la noche. Yo como arroz, en mi casa lo único que se cambia es el color de la habichuela, pero yo como habichuela todos los días. No, para mí República Dominicana ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo creo que cuando yo llegué en el 2003 a este país, que me abrieron la puerta, de ese momento me han tratado bastante bien y no me puedo quejar. Yo me siento un dominicano más. Incluso siempre digo que en cualquier momento, en cualquier evento que pueda apoyar a la República Dominicana, ahí estaré con los ojos cerrados, sin ningún problema. Y le doy muchas gracias a la República Dominicana por el trato que me han dado aquí.